Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Establecemos el presente contacto en directo a esta hora para trasladarnos en vivo al Hotel Venetur, Salón Bicentenario. Exactamente, se realiza la presentación de la segunda fase del Hackathon Venezuela. Nuestra compañera Joanely Lunqui Hernández se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles con la presencia de la ministra de Turismo. Adelante, Joanely, escuchamos. Feliz tarde para todas las personas que sintonizan a esta hora venezolana de televisión. En el sector que nosotros nos encontramos en el Hotel Alba Caracas, donde se realiza el Hackathon Venezuela 2018 en la celebración del Día Internacional de Turismo del Mundo. Es importante destacar que en Venezuela estamos conectados con el mundo y el lanzamiento del Hackathon Venezuela es una iniciativa para captar a jóvenes estudiantes innovadores y tecnológicos que quieren aportar al desarrollo económico del país y del motor turismo. Es importante además destacar que jóvenes de todo el país se han motivado a participar y deciden quedarse en Venezuela construyendo la recuperación de las condiciones, por supuesto, de vida de nuestro país, de nuestra economía y por supuesto del motor turismo, que es uno de los pilares fundamentales de nuestra patria. En el Hackathon Venezuela 2018 participa el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Turismo y el Banco de Venezuela como principales aliados estratégicos en este Hackathon en Venezuela, que representa, por supuesto, un impulso al motor tecnológico de nuestra patria. El Hackathon Venezuela es parte de la iniciativa del Ministerio del Turismo y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y es que a través de las pantallas venezolanas de televisión ustedes pueden observar lo que será esta página web, esta plataforma de promoción turística de nuestro país. Escuchamos parte de las declaraciones de Estela Lugo, ministra del Turismo. Es importante destacar que los desafíos están pensados y diseñados en 2 meses de despliegue. Escuchemos parte de las aclaraciones de la ministra. El sector turístico se encuentra evaluando nudos críticos del motor y provenientes de las iniciativas de más rápidas resoluciones. Es importante además destacar que este portal web es diseñado por jóvenes venezolanos que creen en el motor turístico del país y este día ayudará a proponer, por supuesto, el manifiesto de oportunidades a pequeños y medianos productores y además pequeños y medianos empresarios que deseen formar parte de este motor turístico, y por ello se encuentra el presidente del Banco de Venezuela aquí, con quien se han creado diferentes alianzas. Es la información que nosotros tenemos a esta hora y la misma será ampliada en otras emisiones de la noticia. Adelante, gracias. Lo que ocurre a esta hora es en el Salón Bicentenario del Hotel Alba Caracas. Hola Carlitos, feliz tarde para ti, por supuesto, para la mejor audiencia, la de Venezolana de Televisión. En efecto, nosotros continuamos en el Hotel Alba Caracas, donde se desarrolla el Hackathon 2018, y a nuestro lado tenemos a la ministra de Turismo, quien nos hablará sobre este hackathon, además impulsado por varios entes, por el ministro de Ciencia y Tecnología y además el presidente del Banco de Venezuela. La importancia de este Hackathon 2018, filtrado sobre todo por jóvenes venezolanos. Así es, aquí en el día de hoy es el Día Mundial del Turismo. Y lo primero que quiero decir es que este Hackathon Venezuela 2018 está avalado y aprobado y está dentro de las actividades que el Organismo Mundial de Turismo tiene. Es decir, el Hackathon 2018, Venezuela 2018, es considerado pues un evento importante a nivel mundial. Hoy, Día del Turismo, pues nos hemos dado cita aquí, prestadores de servicio, hombres, mujeres, tecnólogos, innovadores, innovadoras, por supuesto, nuestro querido ministro Ubel Roa, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el presidente del Banco de Venezuela, viceministro, una cantidad de hombres y mujeres que apostando al turismo como un producto de exportación, además generador de ingresos, y en este nueva forma de buscar elementos para ir cambiando del modelo rentista a otros modelos, y sabiendo que a nivel internacional el 10% del Producto Interno Bruto
representa el turismo un factor importantísimo para el crecimiento de los pueblos, pues nosotros hemos unido todas nuestras fuerzas con cultura, educación y todo este sistema, esta plataforma tecnológica, porque además el presidente Nicolás Maduro nos ha dado una instrucción, hacer del motor turismo un motor pues en movimiento que genere riqueza y bienestar para los venezolanos y venezolanas. Y nosotros hemos realizado una gira a todo lo largo y ancho del país y nos hemos reunido con todos los prestadores de servicios y lo más importante es que tenemos una fuerza viva de hombres y de mujeres dispuestos a invertir en nuestro país, dispuestos a seguir trabajando en el país. No se pueden llevar su hotel, sus posadas para otras partes del mundo. Están aquí en Venezuela, pero además lo quieren hacer. Y tienen, por supuesto, todo el apoyo del gobierno nacional, desde el Ministerio, a través del Ministerio de Turismo, con esta alianza que hemos hecho con los diferentes ministerios y además de incorporar, por supuesto, la importancia que revisten las tecnologías digitales en el turismo, porque brindan una cantidad de oportunidades de la innovación, preparan al sector también para el tema del trabajo, ponen de manifiesto nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible que representa el turismo con los avances tecnológicos. Aquí nos acompañan pues todos los hombres, las mujeres, estudiantes, profesionales que se han venido incorporando a este hackathon. Estamos hablando más de 85 participantes. Son 24 equipos que hoy se han dado cita aquí y que a partir de este momento que hemos dado el arranque en cuenta regresiva, pues hasta el 22 de noviembre que comienza nuestra Feria Internacional de Turismo Venezuela 2018 en Margarita, 22 al 25, pues nosotros vamos a estar, por supuesto, haciendo ese día, tendremos. Luego de evaluar todos los 5 desafíos que se han puesto de manifiesto en este hackatón, veremos cuál será el equipo ganador. Pero lo más importante es que aquí ganamos todas y todos, porque ellos van a estar trabajando en tecnología, van a estar trabajando en diferentes desafíos que sin duda van a redundar en beneficio para el sector turístico y además la posibilidad efectiva de que facilitar a través de diferentes de las páginas web, que hoy estuvimos lanzando una página web donde puedes incorporarte, donde puedes buscar el sitio donde quieres ir, en qué posada puedes llegar, de qué forma, cuánto cuesta. Todo eso lo hemos lanzado en el día de hoy. Es decir, hoy no solamente ha sido el hackatón, sino es el lanzamiento de la página venvenezuela.com. Y además también hoy, por supuesto, hemos entregado herramientas de RTN, estamos entregando licencias, etcétera, a los diferentes prestadores de servicio, que es un oficio pues típico que se hace desde el Ministerio de Turismo, pero lo más importante es este Hackathon 2018, que vamos a ver el resultado en la próxima FICVEN, y desde hoy pues vamos a invitar a todas y todos a Margarita, es nuestra próxima cita, el 22 de noviembre hasta el día 25 en la Feria Internacional del Turismo Venezuela 2018. Y vamos a poner de etiqueta hoy, vamos a lanzar Hackathon Venezuela 2018 y Día Mundial del Turismo 2018. Ministra, ¿por qué es importante apostar a la juventud? Y se lo pregunto porque sé que varios bancos del Estado venezolano están dando créditos a los más jóvenes. El Ministerio del Turismo se suma también a ellos, esos jóvenes que nos están viendo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Si alguno de ellos quisiera obtener un crédito para montar una pequeña posada, un lugar de esparcimiento para el pueblo venezolano y además profundizar esa nueva visión de turismo que nos dejó el comandante Chávez, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Se pueden dirigir al Ministerio del Turismo, a algún banco? ¿Cómo podrían realizarlo? Fíjate, esa ha sido una instrucción que data del comandante Chávez, pero que además ha reiterado nuestro presidente Nicolás Maduro. La incorporación de la juventud, la incorporación de las mujeres, de forma que tengan ambos igualdad de oportunidades a la hora de participar. Y justamente hemos estado reunidos con el presidente del Banco de Venezuela, con el ministro de Ciencia y Tecnología, con el ministro de Cultura, con la ministra de Economía Exterior, Giovanna Cotej, pues evaluando todas esas posibilidades que efectivamente tienen desde este impulso que le viene dando el presidente Nicolás Maduro, pues la juventud. Claro que pueden acceder, llevan su proyecto al Ministerio de Turismo, nosotros lo avalamos, lo ayudamos, lo corregimos, le ayudamos a hacer el proyecto y luego pues en alianza, como estamos con la banca pública y privada, porque además hay un porcentaje de la cartera crediticia de cada banco que es obligatoriamente entregada al sector turismo. Bueno, fueron palabras de la ministra Estela Lugo, quien afirmaba que se encontrarán en el próximo FICVEN, en donde se dará el conocedor y los representantes de este Hackathon 2018. Es la información que nosotros tenemos desde el Alba Caracas y con ella retornamos el pase a los estudios a Venezolana de Televisión.